onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a estar probando la demo de Stellar Blade, que es un juegazo que ya tiene rato que nos presentó Sony en los State of Play. Pinta para ser un gran juego. Es conocido por muchos como el Bayonetta coreano, pero vamos a ver qué tal está. Por lo pronto, ya vi que el juego al parecer está en español latino, así que... ¡Ah! ¡Qué bárbaros! Que aunque sea la demo... lo hayan sacado en español Latinoamérica. Aquí tenemos dos modos de dificultad, me parece. Modo historia. Los enemigos son más débiles, el modo normal. Recomendado para jugadores que disfruten de un combate de... ¡Vámonos! Modo normal y vamos a ver qué tal está la demo de Stellar Blade. Como siempre, ya lo saben que si les gustan estos videos, apoyar fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo. A partir de este momento, el Escuadrón Aéreo 7 exterminará a los Nightivas Alpha que ocupan el Distrito 3. Su objetivo es capturar o eliminar al Nightiva Supremo. Cápsulas ingresando a la atmósfera. ¡Oh, sí! Si veo que recibe mucho apoyo este video, chance y subimos el juego completo cuando salga, ¿eh? Porque esta es la demo, recordemos. Se ha atravesado el umbral activando escudo. Se ve muy bien gráficamente. ¡Código rojo! ¡Código rojo! Tiene tres modos de gráficos, que es el modo rendimiento, el modo como que intermedio y el modo resolución. Ahorita lo estamos jugando en el modo intermedio y como pueden ver se ve bastante fluido. Es un modo equilibrado. Justo alcanzaron a salir en las cápsulas antes de que fuera destruida la nave. No me digas que esa es la mía, güey. No, espero que no haya sido la mía esa. Creo que esa es la mía. Todos mueren. ¡No! Todos están muriendo, ¡no! Vale, creo que... nos quedamos solos. Aterrizaje de cápsula finalizado. Retirando escudo físico. Abriendo compuerta. ¡La escotilla! ¡Vamos! ¡Vamos! R2. ¡No jala! ¿Estás bien? Hola. Este lugar es peligroso. Dame la mano. Mira, estaba como en agüita. ¡Qué buenos gráficos, eh! Qué buenos gráficos que se carga este juego. Como se los dije, es conocido por muchos como el Bayonetta coreano. Mira nada más, estamos jugándolo en modo equilibrado y aún así se ve bastante bien. Y los fotogramas... yo me encargo de este lado. Van muy muy bien. Pulsa cuadrado para ataque rápido. Vale. Tengo para realizar un ataque fuerte. Podemos hacer combos, combinaciones. Para cubrirme con esto. Tengo los objetivos con R3, perfecto. No perdiste tus reflejos de combate.
Bien. ¿Coordenadas? El punto de encuentro está a las 2 en punto. A 400 metros. Sí, yo no corro. Algo se cae. Eso estuvo cerca. Saltar. Ven, cuidado cuando saltes. Yo no puedo correr, insisto. ¡Hala! Bueno, otro menos. Esa cosa sí se ve peligrosa, cuidado. R3 para picar objetivo. ¿Puedo hacer parry? Yo me encargo de esto. ¡Sí, se puede! ¡Mano! ¡Ya está! ¡Castigo! ¡Sí se puede parrear a los enemigos! ¡Qué chulada! ¡Hay más! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! Por cierto, esta es la demo y es una demo gratuita. Por supuesto, es una demo. Claro que es gratuita. Entonces, para los usuarios de PlayStation 5, si quieren jugar esta demo ustedes mismos, ya la pueden descargar, ¿eh? Ah, mira. Bien, vamos. Hago otra especie de ataque extraño. No puedo correr. Definitivamente mi mona no corre. ¿Estás bien, Eve? Ah, mi marco corporal. Toma esto. Te ayudará. Gracias. Para generar vida, usar pociones, mantener pulsado la flecha hacia arriba para seleccionar una poción. Ahí está. Y la puedo usar, pero de momento no la necesitamos. Sí, de momento no la necesitamos. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Quiero más muerte. Más destrucción. ¡Anda! ¡Wow! Nuevo ataque, ¿eh? Salgamos. Nuevo ataque antes desbloqueado. De que más. Lo veo. Punto de encuentro a la vista. ¡Por aquí! R3 para más rápido. Ahora sí ya puedo correr. En un momento no podía. Sí le apretaba R3, pero no corría. Ahora sí que puedo. Tenemos que ir esquivando cochinadas que van cayendo del cielo, no puede ser. ¡No pares! ¡Sigue corriendo ahí! ¡En eso estoy! ¡En eso estoy! ¡Ay, santo cielo! ¿Y eso? Vale, se frenó. Sí pasamos, sí pasamos. Estuvo cerca. Esto no se ve nada bien. ¡Vamos! ¿Eso es un nativa alfa? Ayudémoslas. Oh, están matando a las compañeras. Pues mira, al final no tuvimos que hacer nada. Lo que sí es que creo que se los cargó a todos por igual. Aliados y enemigos. No puede ser. Quedamos solo nosotras. Ah, Eve. Eve, debes levantarte. Taki. Escúchame. No hemos completado nuestra misión. Ahora nosotras tenemos que cumplir con la misión. ¿Entendido? ¡No! ¡Sigue viva la cochinada esa! ¡No me digas! Eve. Verde. ¿Estás lista? Oh, oh. Vale. Usar conocimientos que ya aprendimos. Concentración. Cubrirse, parry y todo.
eso. ¿Tú no sabes que yo vengo del Free Fire? ¡Toma la parry! Uy, eso no funcionó como yo esperaba. ¡Ay, Dios! ¿Eso se puede hacer parry o no se puede hacer parry? Ahora no estoy funcionando bien. ¿Lo tenemos casi? Ya le rompimos el escudo por el... ¿Ahí va? Me estoy rompiendo la guardia. ¡Ay! ¿Pero por qué no estoy cubriéndome bien? Pero ya casi lo tenemos. ¡Oh, oh! ¡Bien! No era un alfa, pero era fuerte. Peleaste bien, mejor que en el entrenamiento. Estábamos todas. Y de repente... Tu estructura está muy dañada. Busquemos el campamento de suministros. O sea que son como una especie de androides, algo así. Espera ahí. Oigo algo. ¡Eve! ¡Hala! No, y me digas que ya se murió ella también. Eve, ¿estás bien? No manches, ¿qué es eso? Nativa Alfa. Ese sí es un alfa, al parecer. Por favor, dime que no voy a tener que pelear contra eso. Aquí, Ben. Soy yo la que buscas. ¡No! ¡No! ¿Cómo? Eve, vete de aquí. ¡Naki! ¡No! ¡Qué fuerte! Bueno, pues eso es Stellar Blade, amigos míos. Empieza fuerte, ¿eh? Esto debe ser el principio del juego. Y por lo que se ve, empieza fuerte esto. ¿Ya se acabó la demo? ¿O sigue? No, creo que continúa después de esto. Wow, pensé que ya se había terminado. ¡Qué silencio! Aún así, asegúrate de tener cuidado. Es donde está el Nativa Alpha. Ahora prepárate. Voy a apoyarte con el dron.
dicen que esto es Eidos 7. Sí, fue el último campo de batalla de la civilización. También fue una ciudad enorme alguna vez. Algo está cayendo del cielo. Qué extraña sensación. Debe ser la lluvia de la tierra. Disfrutaremos del paisaje después. Tenemos trabajo que hacer. Mira, nuestro planeta olvidado. Los datos del terreno cambiaron. Silent Street. No más que gráficos. Mira tú nomás, qué gráficos. Actualización del blanco del banco de datos. Adam, mantén pulsado para ver. Según tengo entendido, también se le pueden cambiar las skins de la ropa al personaje y todo. Como en Bayonetta. Así mero. Enemigos comunes y corrientes. Todos muertos. R2 para recoger objeto. Ok, los objetos se recogen con R2. Aquí, a la izquierda, correcto. Porque aquí hay algo curioso. Es una estatua. Oh, ¿qué es esto? Material de polímero. Esto sí que se puede abrir. A ver. Reparar. Introducir contraseña. No, pues ni idea. Necesito el código de seguridad. Sí, al parecer. Eso quiere decir que un código de seguridad debe estar por aquí. Investiga este lugar. Este es el legionario que murió en la guerra final. Código de seguridad, contraseña Roa Roa. O al menos así lo leo yo. Hay un código encriptado en la placa de memoria. Es un código de seguridad. Prueba ingresar el código. Roa Roa. A ver, Roa. Funcionó. Se los dije. Los edificios están desmoronando. Es culpa del terreno inestable de la ciudad. Ya te vas a acostumbrar. Roa, roa. Por eso le ponen letras familiares, porque si no, olvídalo. Aquí hay una cochinada, dejen la mano. Y una vez antes de que vea. ¿Por aquí hay otro? So. So. Puras habilidades poderosas. ¿Bitcoin decía? Creo que decía Bitcoin, no estoy seguro. Aquí hay algo que creo que se enciende. Campamento. Los campamentos son lugares donde puedes guardar tu progreso y descansar. Para activarlos, obtén Bitcoin. ¡Sí! Decía Bitcoin, cerca de los campamentos. Usa las máquinas expendedoras de los campamentos para comprar objetos. Puedes aprender o practicar tus habilidades en la terminal. Ponemos el Bitcoin. Y aquí puedo descansar. Configuración de habilidades. Ya tengo varias habilidades desbloqueadas. Supongo que esto es por fines de la demo. De que no me dejan como que en cero total. O sí. Puedes usar PH para aprender habilidades. Para conseguir PH, explora y derrota Nayivas. Oh, esquiva en el momento preciso para ejecutar una evasión perfecta y evitar el peligro. Me agrada. ¿Quién sabe si esa música tendrá copyright? Espero que no. Yo solo espero que la música no tenga copyright. ¿Por qué no descansas un rato? Ah, el descanso es parte de cualquier misión. No es opcional, es pues de a fuerzas. Yo ahora tengo pesadillas. Me pregunto si esa música... Espero que la música no tenga derechos de autor, la verdad. Y si sí, yo creo que mejor le apago el radio. O me largo de aquí y ya está, ¿no? Uy, acaba de aparecer un enemigo ahí adelante. Déjenme ver lo de la música. Vale, le bajé a la música porque no tiene así como que una opción para desactivarlo como tal. Ok.
verde. Estoy muy mal. A ver, esquivación. Ahí está, esta es la evasión perfecta. Aunque el otro sí me lo dio, pero... bueno, de los errores se aprende. ¿Qué es esto? ¿Por qué brilla? ¿Se le puede hacer algo? Ah, sí, mira, si lo rompes. Micromemorias. Creo que acabo de obtener un objeto de esta cosa. Vamos a entrar aquí a ver si hay algo. Es una de las antiguas cajas de suministros de la Legión. ¿Crees que tenga algo útil? Poción. Ok. Es de la Legión. La compatibilidad no debería ser un problema. Llévate todo, que no quede nada. Pues sí. ¿Ves los rápidos? Si caes, estás muerta. Ok, gracias por el dato, joven. O sea, que de nada sirve mi extraordinaria fuerza y resistencia. Vale, ejecución. Una ejecución perfecta. Los enemigos conservan su postura de equilibrio. Vale, esto ya lo sabemos. Si les rompo la guardia, se quedan tambaleando. Bueno. Uno. Dale otro, dale otro, dale otro. Y castigo. Y la, el castigo ya es una muerte segura, ¿no? Sí. Creo que en este punto me conviene más esperar a que ellos me golpeen que tratar de golpearlos yo. ¡Ojo! Acaba de salir algo grande, ¡algo grande! ¡Ah! ¿Qué pasó? Ah, ya lo vi. ¡Uy, qué miedo! Me juro porque ya estoy a nada de morirme. Estoy calculando bien lo que hacemos. Ven, 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 ven. Listo. Ejecutado el pulpito. Ok. Uy. Por poco me mata, ¿eh? Me quedé con una curación nada más. Espero encontrarme una pocioncilla por aquí porque ya solo me queda una. Mecanismos. Los mecanismos son equipamiento que mejora las competencias de combate de Eve. Puedes acceder a las ranuras de mecanismo en la pestaña equipamiento. Tienes que presionar el botón opciones para ingresar al menú. Puedes recoger omnipernos para desbloquear más ranuras. Mecanismo, aquí está. Y pongo mecanismo de mejora de ataque de combo. ¡Ah, la ropa! ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira esto! Aquí está lo que te decía yo de la ropa. De momento no hay nada. No, sí que tengo otro. Sí, se le puede cambiar la ropa, ven, se los dije. Ahora, ¿aquí qué estamos haciendo? Solamente vine para matar al pulpo ese y ya está. Está bien, me dio recursos. Tampoco me voy a quejar. Sigamos avanzando por este lado entonces. Y aquí, como todo juego de estos de hack and slash, pues mira, romper propiedad pública para obtener orbecitos. Pulsa para que el dron escanee el área. Puntos de los que puedes colgarte. ¿Las otras ciudades están igual? En comparación, esta ciudad está muy bien. Después de la extinción de la colonia, la mayoría de las regiones quedaron en ruina. Otro cofrecito. Bueno, esa es una buena ayuda. El dron me permite ver los lugares a los que me puedo colgar. ¡Ay, si hay daño de caída! ¡No! Nadie me dijo. Nadie me dijo que había daño de caída, chihuahuas. Me acabo de bajar medio escudo nada más con esa tontería. Mira, es una celda de fusión. ¡Ah, sorpresa! ¿Celda de fusión? ¿Celda de fusión? Es una batería de compresión energética. Gracias a ellas, la Tierra aún tiene luz por la noche. Ah, es la generación anterior de la celda del infinito. No la pierdas. Es muy valiosa. La celda del infinito. ¿Celda de fusión? Ojo.
No, ya me rodearon. A todos me los reviento, ¿no? Claro que sí, no me queda de otra. ¡Anda! ¡Qué ataque, señoras y señores! Así es como pelea ahí. Por lo que estoy viendo, no se puede... No se puede cancelar el combo para bloquear. O sea, si estoy a medio combo, no puedo bloquear en ese momento. Lo mejor es esperar a que te pegue. Cuando son enemigos así como este, lo mejor será esperar a que me pegue él. Y ya yo... A ver qué hago. ¡Ay, no manches! No, esto no se puede bloquear y ya me voy a morir. Me morí. Uy, qué cachetadón me dio. Qué feo cachetadón que me dio ahí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Una oportunidad más. La segunda es la vencida. Ya casi me mata de un golpe, en serio. No, me va a morir. Me voy a morir. ¡Oh! ¡Explota! Una cantidad de vida monstruosa esta cosa. Creo que lo mejor será explotarlo con esas bombas. Aunque ya las reventó todas. Ya casi. ¡Verde! Ya, no, se moría. Bueno, la segunda fue la vencida. ¿Cómo te quedas, tonto? ¿Ahora dónde? ¿Cómo te quedas, tonto? Hay rastros de los marcadores que dejó la legión. A ver, aquí hay otra cosa. Bar 99. Aquí no entré, pero... ¡Ay, Dios! ¡Una trampa! ¡Una mendiga trampa! ¡Una mendiga trampa! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ahí está. ¡Uy! Me tengo que concentrar un poquito porque como no puedo hacerle parry si estoy golpeando, necesito ver bien cuándo es que va a golpear. Ya que me aprenda sus patrones va a ser pan comido, pero de momento hay que tener cuidado con eso. Otro pulpo de estos. Lo bueno es que este ya... Ya le tengo un poquito más calculado como es su forma de pelear. ¡Ay, no! Me va a matar, en serio. Ven aquí, ven aquí. ¡Listo! ¡Uy, sobreviví! Me pegaba una sola vez y me morí. ¡Ay, no se murió! Ahora sí. Una sola vez que me pegara me iba a morir. Dime que no sale otro. Dime que no sale otro. Necesito vida urgentemente. Vida urgentemente. Tiene su grado de dificultad el juego, ¿eh? Pensé que sería un juego bastante sencillo, pero no, sí tiene cierto grado de dificultad. No, pues ni hablar. Parece que el código de momento no lo tenemos. Vamos a tener que seguir avanzando y a lo mejor en algún punto se puede regresar a ese lugar. Y sac pista. Sigue los marcadores que colocó la legión. Sí, eso ya lo sé. Yo lo que quiero saber es dónde está el código. Vida, por favor. Móchense con la vida. Móchense con la vida, alguien que me dé vida. Presiento que ahí adelante hay algo muy grande. Enemigo, humano. ¡Ay, hay un humano ahí! Hay un enemigo y hay un humano. Y yo no tengo vida. Hay un enemigo y hay un humano. ¡Ja!
¡Oh, qué buena! Me la aventé perfecta, ¿eh? ¡Ni un golpe! ¡Ni un golpe! Uy. Ojalá me dieran vida porque la necesito. Ojalá se compadecieran de mí y me dieran un poquitito de salud porque la necesito mucho. Aunque creo que tengo un botiquín acá. Sí, tengo esto. Y también tengo esto. Pues de hecho sí tengo más botiquines. Pero primero vamos a salvar a este humano que se lo reventaron. A ver qué pasa. Que tus recuerdos vivan por siempre. Cantidad de núcleos beta necesarios para aumentar la energía beta máxima. 2. La energía beta, que es la azulita. Ahí de las tres barras que hay abajo, una es mi salud y la de arriba es el... Creo que es eso, es la energía beta. Entonces, si consigo otras dos de esas, podría subir mi nivel. O podría tener un cuadrito más de esos. Y luego, ¿de aquí para dónde? ¡Ah! ¡El código! No, ningún triste código. No hay ni un cochino código aquí. Vamos a ver. Entonces. Seguiremos las marcas de la legión ahora sí. Y... pues a ver si encontramos el código, ¿no? Y podríamos regresar, tal vez. Aunque como es una demo, no creo que sea tan necesario. Aunque ya duró la beta, ¿eh? Digo, ya duró la demo del juego. Pensé que sería algo muy cortito, como de 20 minutos, pero no. ¿Este trae el código? Han pasado décadas desde que aparecieron los nativas y la humanidad huyó hacia la colonia. Dicen que el escuadrón aéreo descenderá para salvar lo que queda de la humanidad, pero hasta ahora no la hemos visto. No podemos seguir así. ¡Ah! Ahí está el código. Boacor. Boacor, Boacor, Boacor. Boacor. ¿Qué? ¿Por qué no me deja? ¡No! Este código es de otra cosa. ¡Chihuahuas! Tienes que cruzar por aquí. Boacor. ¿Ves la escalera detrás de mí? Ok, sí, la guacho. ¿Y qué hago? ¿Cómo llego ahí o qué? ¿Cómo? Esto no se rompe. ¿Cómo se supone que llegue ahí donde estás tú? ¿Sí puedo caer aquí? Ah, no, sí llego a la nadar. Escalera. El nivel del agua es muy bajo. Intenta usar el tablón. El tablón. Nadar. Nadar más rápido. Empujar el tablón aquí. Subimos. Eso es. ¡Ah, mira qué bonita! ¡Qué bonita mecánica, ¿no? Lo de empujar tablones. ¡Ah, ya tenemos un lugar de descanso! Menos mal. Vale, metemos un Bitcoin aquí. Nos echamos un buen descansito que hace falta. Vale, preparado. Ya tenemos la zona de descanso. Ahora tendríamos que irnos por ahí, por esa escalera. Yo ya me iba a aventar todo loco. Todo loco, ya me iba a aventar yo por la borda cuando hay una escalera. Tenemos que atravesar este edificio. Prueba a poner la celda de fusión aquí. Aquí, pero hay un enemigo allá y quiero saber qué onda. Bueno, primero por si las moscas, celda de fusión. Sí, jaló, vale, ahora sí, el enemigo. Quiero ver qué pasa si mato a ese. Aparte se ve que es un enemigo nuevo, acabado de descubrir. ¿Vieron eso? ¡Oh, qué golpe! Se avienta este loco, ¿eh? Ya casi lo aturdo, ya casi lo aturdo. Un golpe más.
y aturdido. Listo, ejecutado. ¡Eso, Tilín! ¡Sí puedo, sí puedo! ¿Quién dijo que no podía? Apuesto a que ustedes creyeron que no iba a poder. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ustedes dijeron, no, si te va a matar. ¡Te va a matar! ¡No vayas! ¡No vayas, si te va a matar! ¡Pero no! ¡Sigo vivo! A ver, déjenme ver, porque me dio algo. No sé qué fue lo que me dio, pero me dio un algo. No, creo que no. Creo que no me dio nada. A ver, tenemos enemigos. Un humano, un enemigo y otro enemigo acá. Shit. Sobrevivimos. Sí, sobrevivimos. Me falta vida, así que nos vamos a echar una de estas. Y ahora tenemos a otro enemigo allá. Tal vez me lo pueda ejecutar con sigilo. No, 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 no. No, sigilo no, sigilo no. Uy, ese sí me dolió. Se acabó. Ni siquiera lo pude aturdir, pero se murió y tenemos dineros. Y una cajita. Con un código, que era... ¿Cómo era el código? Boacor. Y jala. Listo, preparado. Tenemos... Habemos cajita. Habemos una buena cajita. ¿Y aquí tenemos otro código o qué? Han destruido la red. Perdí la conexión con el enlace. ¡Qué triste por ti! ¿Y el código? ¿Y el código? No traes código. Cochino. Chino desalmado. No traes un código para mí. Me faltó un código de una caja. Eso quiere decir que probablemente me lo pasé, ¿no? Sí, debe ser lo más probable. Que me lo pasé y por eso no lo vimos. No lo encontramos. Escudo. Está protegido mientras está activo. Bla, 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 bla. Ya peleé contra uno de estos. Eso. Ah, pero que son tres golpes y yo pensando que son tres. ¡No! ¡Me morí! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡Sí, ya me voy! ¡Venganza! ¡Esta es mi venganza, Spanky! No pega este del espíritu, ¿eh? ¡No! ¡Sí me agarró! ¡Qué desgraciado! Está difícil evadir ese porque es muy lento el ataque. ¡No! Es que es difícil evadir eso. Lo hace demasiado lento. Se tarda mucho en hacerlo. Y ya cuando te agarra no tienes chance de reaccionar. Por lo menos mi venganza está completada. Mi venganza ahora mismo está completada. Todo lo demás no me importa. Me robo. ¿Qué es esto? Investigar. Un mapa. Adam, ¿qué es esto? ¿No lo sabes ya? Es un mapa. ¿Un mapa? ¿Cómo sincronizas la ubicación en el mapa? Pues, no se puede.
¿Tecnología antigua? Bueno, si se le puede llamar tecnología. Aquí hay libros. Corazones de plástico volumen 3. ¡Oh! Salió un pulpo de estos, espérenme. ¡Ay! Pero estoy tonto, ¿qué me pasa? ¿Por qué no estoy bloqueando nada? ¡Uy! No puedo creer que sí le valía. ¡Ah! Me lo reventé, qué bueno. Un poquito de vida, aunque sí me bajó bastante salud. Digo, un poquito de monedas, pero sí me bajó. Esto era una biblioteca. ¿Las cajas de la pared son dispositivos de almacenamiento? Algo así. Solo pueden almacenar 1 megabyte de información. ¡Qué desperdicio de recursos! Qué curioso. Qué curioso. Ese enemigo es el que matamos hace rato, pero pues como me morí, revivió. Es un agujero muy profundo. Va a ser difícil pasar por acá. Tenemos que atravesar la torre de estacionamiento. De estacionamiento. Veo cosas aquí sospechosas. Aquí hay un enemigo en primera. Me gusta este combo. Baja mucho. Acabo de encontrar un combo que lo estoy repite y repite, pero es que baja muchísimo. Me hace pegar muy rápido. Creo que es la mejor manera de pelear contra esas cochinadas. Aunque ya estoy bajo de vida de nuevo. Y eso no es bueno. No es nada bueno. No se puede abrir esta puerta por alguna extraña razón. Tengo que subir aquí arriba. Pero aquí abajo hay algo que no me pienso. ¡Ay, mira! Es otra de las cápsulas estas beta, de energía beta. Tenemos 2, una más y podemos aumentar nuestra cantidad de energía beta. Que tus recuerdos vivan por siempre. ¡Ah, no! Esta es otra, creo. Este es para la vida. El otro era para la energía beta, pero creo que este es para la salud. ¿Un campamento de suministros? ¿En un lugar como este? ¿Campamento de suministros? ¿Qué es eso? Es un depósito que estableció el escuadrón aéreo anterior. Parece que está abandonado hace mucho tiempo. ¿Por qué montaron un campamento en un lugar como este? Bueno, un campamento de suministros también es una base importante. ¿Este estacionamiento es importante? También puede significar que es un lugar muy peligroso. Bueno, parece que este lugar podría resultarnos útil. ¿Una base de descanso? Campamento de suministro. Los campamentos de suministros cuentan con más dispositivos que los campamentos comunes. Puedes usar la consola de reparaciones para potenciar tus armas, aumentar la cantidad de cargas de la cantimplora. Mira, primero lo primero, descansa. ¿Adam? Sí. Sobre lo de ayer, gracias por salvarme. Sí, es como una especie de bayoneta. No fue nada. Pero más que tuve que usar casi todos los materiales de exoespinas que junté a lo largo de los años. Oh. No pasa nada. Ahora podemos ayudarnos mutuamente. Podemos rastrear al Nativa Alfa juntos. Y bueno, me costaría bastante sobrevivir solo acá. Si encuentras el salón de archivos, es más que suficiente.
No te preocupes. Prometo que te devolveré el favor. Vale, se acabó el descanso. Ya recuperamos la salud y todo. Quiero ver qué onda con lo de mejorar. Consola de reparaciones. A ver, aquí entramos. Ranura de mecanismo. Ajá. Mejora del poder de ataque. Y ya está. Tenemos un poquito más de poder de ataque. Pasamos de 450 de daño a 490 de daño. ¡Wow! Mira, me van a dar esta habilidad. Dice, destello. Solo se puede utilizar cuando un enemigo intenta realizar un ataque letal. Lo esquivas y te teletransportas detrás del enemigo para atacarlo. Para atacar. Aturde al enemigo. Carga energía explosiva cuando ejecutas un ataque exitoso. A ver. ¡Wow! A ver, va de nuevo. Esto se tiene que hacer cuando la espada brilla. Ahí. Cuando la espada brilla, sale, pues ya quedó. Ahora sí, ¿para dónde vamos? Creo que tenemos que seguir subiendo. El descanso se terminó y ahora tenemos que ir por acá. A ver si podemos estrenar habilidades, porque están muy locas. Están muy locas las habilidades que me dieron aquí. ¡Ay, no se puede abrir esto! Verde, entonces, ¿para dónde? ¿Para acá? ¿Más arriba todavía? ¡Oh, sí! ¡Más arriba todavía! Y presiento que el demo está a punto de terminar. ¿Jefe? Jefe, ¿no? Si esto es un jefe, quiere decir que la demo está por terminar. Sí, creo que aquí se acaba la demo. ¡Ese no es un enemigo común! ¡Hola, Mauser! ¡Trae rayos! ¡Adam, atrás! Este no es un enemigo común, se los dije. ¡Qué jefe! Aquí se acaba la demo. ¡Uy! Levántate y... Sí lo tengo, perdón que me quede callado, pero es que estoy con mi concentration a todo. Estoy con mi concentration a todo lo que da. Uf, ¿me echo para atrás? Uy. ¡Ah, me mató! ¡No te pases de lanza! ¿Y eso qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo esquivo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Oh, se puso muy Souls esto, ¿eh? Es hora de la venganza ahí. Vale, hora de la venganza. ¡Ándele! ¿Cómo te quedas? ¿Tus nuevas habilidades te gustan? ¿Te gustan mis nuevas habilidades, changuito? Chin. Ejecutado. Abaddon se llama esta cosa, no manches. Tiene un nombre de su nombre. Vale, ya lo ejecutamos y más rápido que la vez pasada. Aquí está, se está poniendo loco. Corro, 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 ya no me dejo engañar, ¿eh? Ya no me dejo engañar. La última vez. ¡Wow! Bueno, eso sí no se lo puedo esquivar, pero está bien. Me curo. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Cómo se queda? ¡Oh! Muy mal ahí, ¿eh?
Vamos, 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 vamos. Otra vez balanza rayitos, otra vez balanza rayitos. Arde. ¡Chin! No se lo esquivé. Vamos, Sib, levántate. Última. ¿Otra vez? ¡Uy, qué bueno que sí me alcancé a curar, porque si no, ahí me revienta! ¡No! ¿Por qué no corro? ¡Uy! Ya está cerca. ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Dime que no tiene segunda fase, por favor! ¡El E1! ¡Ay, Dios! No, no tiene segunda fase. Después de eso no puede tener segunda fase. ¿Qué es esto? Ah, ya se acabó la demo. Ok. Me asusté por un momento. Dale, esto es todo lo que nos espera más adelante todavía en el juego. Ya se acabó la demo, vencimos al jefe. Y si ese combate estuvo intenso. Si ese combate estuvo intenso, todo lo que sale más adelante está peor, bebé. Puedes tener armas de fuego, de rayos láser. Ve todos los trajes que le puedes poner ahí. Le puedes poner una buena cantidad de trajecitos ahí. Skins diferentes. Oh my goodness. It's full of plants and little birds. Está bueno, sí me gustó. Sí me gustó, está bastante desafiante la pelea contra los enemigos. Y los jefes no es como en Bayonetta, sí tiene un grado de dificultad más alto. Muy al estilo de los Dark Souls. Es como una combinación de Bayonetta con un Souls, ¿eh? Abaddon. Mira, ya cuando desarrollas buenos combos, la cosa se pone más rica todavía. Stellar Blade. Ah, muy bueno, muy bueno. El 26 del siguiente mes, 26 de abril del 2024, sale oficialmente este juego. Si les gustó, no se olviden de apoyar fuertemente con su like y su comentario. Díganme si quieren. Yo sí veo que este video tiene mucho apoyo. Igual y subimos en YouTube la serie completa de este juego. Que pinta para ser un gran, gran juego, con un grado de dificultad bastante decente. Así que, pues nada, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por ver, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Mira nomás. De aquí se puede encargar. Has desbloqueado el desafío del jefe. Selecciona la opción desafío del jefe en el menú principal para jugar la pelea contra un jefe con un abanico más amplio de habilidades. ¡Wow! ¡Qué loco!